Oye. Saludos, mi gente del canal. Continuamos con el tema de la defensa escandinava. Hoy presentamos la línea de la dama A5, que es de las principales, porque vamos a ver la intríngulis que se arma en el flanco de dama, donde las negras entonces buscan mantener la dama en la línea número 5. Vemos que van a hacer el contragolpe con el peón en E5. Esta línea es un poco, diríamos, lenta de alguna manera, porque vemos que la dama de las negras está muy expuesta en el juego. Y bueno, inteligentemente, este tipo de planteamiento, yo les recomiendo a todos los seguidores del canal que vean la base de datos. La base de chess base, la base de partidas, cuál es el procedimiento técnico de esta variante. Entonces, veamos cómo se plantea la variante, cómo se juega la variante. Entonces, comienza siempre con escandinava, y cuando la blanca ataque, en vez de la dama ir a D6, como la variante anterior, entonces ahora la dama se va a A5 para presionar todas las quintas filas. Y que todas las piezas que lleguen aquí a este nivel de la quinta, pues entonces la dama lo va a mantener bajo presión. Entonces, la partida avanza siempre con el desarrollo de las piezas, de las blancas, en el centro, los caballos. Y cuando ya hay este tipo de amenaza en B5, las negras se defienden y también ganan el espacio para enrocar corta, a lo cual tienen que jugar D4 y se enrocan. Cuando se enrocan, ya vemos que la presión que se arma en el centro, en la columna D, va a ser de mucho cuidado para las blancas, ya que la torre está situada en esta casilla. Entonces, cuando se enroca, las blancas enrocan también y hay este tipo de jugada. Entonces, aquí el alfil se va a E2. Pero también el alfil en este momento puede irse a C4, pero la blanca llevan el alfil a E2 y permiten este desarrollo de caballo. Y cuando las blancas desarrollan el alfil con E2 para tener un posible ataque descubierto a la dama, entonces las negras hacen esta jugada que diríamos puede ser liberadora en este momento de E5. Una jugada ya tiene cierto dinamismo porque se va a activar la columna D, donde está la torre y está también está la dama blanca. Y vemos entonces que contrajuego que las negras arman con este golpe de E5 es un contrajuego que las blancas tienen que tener mucho cuidado, porque la posición se puede entonces simplificar y llegar a un punto donde no saquen gran cosa. La apertura, lógicamente, lo que persiguen las blancas cuando juegan los planteamientos teóricos es sacar alguna ventaja, aunque sea mínima, con el planteamiento que juegan. Entonces, por eso yo les dije anteriormente que este tipo de golpe y de desarrollo de las negras es bueno revisarlo en la base de datos viendo las partidas. Entonces, la partida continúa con peón, caballo, toma peón. Y cuando el caballo toma el peón en E5, vemos que entonces la amenaza que puede hacer con el caballo C6 puede ser muy importante. Caballo a E4, atacando a la dama descubiertamente, y la dama se mueve entonces en el centro para esa amenaza, tratar de neutralizarla. Entonces, aquí tiene que capturar en F6, y cuando captura toma con el F6,
La partida se desarrolla de esta manera, donde la estructura de las negras, la estructura de peón de las negras, el flanco del rey, va a ser una estructura que en un final es muy débil. Entonces esto genera una situación que le puede dar mini ventaja a las blancas. Entonces la dama se tiene que ir y cuando se va, la siguen atacando, vuelve y se va, y la partida llega a un punto entonces que, como dije anteriormente, por la pobre estructura de peones que tienen las negras en el flanco del rey, pues tienen la blanca una mínima ventaja. Es muy interesante la posición. Aquí vemos que el dinamismo de la columna G y la torre en G8 y de la torre en D8, pues entonces generan mucho peligro en la posición. Bueno, entonces aquí hemos explicado una de las variantes de dama A5 para los suscriptores del canal. Bueno, seguimos con el planteamiento de la defensa escandinava. Suscríbase al canal, compártalo, denle un like y pasen la idea a otros amigos del ajedrez. Muchas gracias a todos y quédense en casa y gracias por continuar el canal.